Cáncer, bienvenido a tu lectura mensual, la del mes de enero de 2021. Alegría de decir este número. A todos los signos os lo digo, a todos, de verdad. Felicitaciones por llegar a este número, a este año. 2020 ha sido complicado, ¿eh? Bien, a lo que concierne. Te recomiendo que veas también, aparte de tu signo solar, tu signo ascendente, tu signo lunar o Venus. Si no lo conoces, Planetitas Estrella te puede guiar. Tienes el enlace para contactar con ella en la descripción del vídeo. También, si lo deseas, puedes solicitar que te haga la carta astral, la carta solar. Es magnífica, es astróloga, ¿sí? Bueno, estrenamos año, estrenamos dados para la numerología. Y como os digo siempre, buscad el significado en Google. Hay un montón de tipos de numerología. Si tuviera que decir el significado de todos y cada uno de ellos, se alarga demasiado, ¿de acuerdo? Trabajaremos con el tarot de la nueva visión para la lectura generalizada, los ángeles de la abundancia, para la economía, finanzas, para el factor sorpresa con los ángeles de la Atlántida y un último consejo al terminar con cristales y ángeles. Vamos a ver ese número. Bien. Vale. Que lo mire bien. He mirado este número del derecho. Es el número 90. Si lo resumimos a un dígito, es el 9. ¿De acuerdo? Busca el 90 y busca también el 9. Lo dejo aquí para que nos acompañen en la lectura. Vamos a ver qué hay en la lectura generalizada para este mes. La fuerza y el 3 de oros. Muy bonito este corte, me gusta mucho, ¿eh? Empiezas el año con mucha fuerza, con mucha determinación, con mucha decisión para crear, para construir, para crecer. Mucha fuerza, mucho empeño, mucho ímpetu, mucho avance. Conseguir, crear, alzar algo. A ver qué tienes entre manos. El 8 de bastos, 4 de bastos, rey de bastos, el diablo, 2 de espadas en la mente, indecisión, reina de espadas, 7 de oros, 10 de oros, 6 de oros. Y el 3 de espadas. Bueno, para que no duela. Esa fuerza para crear necesita de un empuje. Y ese empuje significa el romper con algo. En tu pasado cercano has tenido una discusión o un malestar que no te ha gustado nada. Y ha hecho que te replantes ciertas cosas que ya ibas dudando, ya tenías entre manos, ya tenías dudas sobre ello. Vas a tomar una decisión, vas a tomar una determinación y rápido. No va a pasar el mes de enero que ya habrás llevado a cabo esa decisión. Y no vas a tener ganas de disfrutar, de pasártelo bien, de celebración, no. Lo que vas a tener es ganas de ponerte a trabajar, de ponerte a actuar con decisión, determinación, teniendo las cosas claras. Si hay algo que no esté claro, lo vas a desechar. Vas a estar en el formato reina de espadas. Bueno, te recomiendo que no vayas por lo borde. Que utilices la energía de la reina de espadas en positivo. Decir, bien, voy a tomar yo las riendas. Voy a pensar yo en cómo se hacen las cosas a partir de ahora. No te voy a dejar a ti que decidas. Ha habido alguien en tu pasado cercano que ha decidido mal, se ha equivocado y un poco más y se lleva todo por delante. Y has visto que tienes que actuar y tienes que actuar rápido. Aquí no hay diversión que valga.
se acabó la diversión a tu costa. Y vas a tomar una determinación, una decisión. Por mucho que te duela, ¿eh? Sabes que eres válido, que eres válida a la hora de actuar, a la hora de trabajar. No discutas de malas maneras. La parte positiva de la reina de espadas, cuando negocia, es es intransigente, sí, pero no se puede con ella. Porque ha pensado las cosas tan bien y tiene tanta lógica y es tan directa que no se le puede dar un no a la reina de espadas. Vas a tener la actuación, vas a actuar tú. Y lo vas a llevar a cabo desde un pensamiento práctico. Nada de seguir durmiendo en los laureles, no. Aquí hay que solucionar la situación ya y que se arregle ya. Sientes que has esperado mucho, sientes que esta espera no la quieres más para el mes de enero. Tú ya quieres tener una estabilidad emocional en tu casa, con la gente que te rodea. Quieres estar bien con todo el mundo que te rodea. No se puede estar bien con todos, habrá alguien con el que rompas. Si bien la relación familiar, también se puede tratar de una relación de amistad. Vas a equilibrar la balanza. Se terminó el ser criada, criado de nadie. Y cuando esto lo lleves a cabo, va a haber alguno que otro o alguna que otra que llore, que diga que le has roto el corazón, que no esperaba esto de ti, bla bla bla. Palabrería. ¿Se puede sentir ofendido, dolido, ofendida, dolida? Sí. Pero ¿cómo has estado tú hasta ahora? Sometido, sometida bajo la carta del diablo. Quizás has tratado con alguien que te prometía y rápido has visto que nada de lo que se prometía se ha cumplido. Mal trabajo, mal remunerado, mal pagado. Y que tomes la decisión de decir, ahora voy a actuar. Me voy. Porque la reina de espadas cuando está cansada de un trabajo en el que no se siente valorada, no da ni los 15 días. Se planta en ese momento, que ya ha llegado a la conclusión, y dice, me voy. Y el que te ha contratado, o supuestamente te ha contratado porque puede que no haya ni papeles por delante, se sienta ofendido con lo que he hecho yo por ti. ¿Eh? Y que te lo puedan echar en cara. Y que te lo echen en cara. Pero cuidado, que no te duela a ti cuando te echen en cara. Los dolidos, los que van de dolidos son ellos. Y no, no es cierto. Pero no permitas que esas palabras te hagan sentir mal a ti, ¿eh? Ojo con esto, ¿eh? Tú tienes una estabilidad emocional, tienes tu casa, tienes tu familia. No permitas que lo que se te ha prometido no se ha cumplido, luego te lo echen a ti en cara, ¿eh? Es determinante la reina de espadas. Vas a llegar a conclusiones, las vas a llevar a cabo y con mucha razón, acciones con mucha razón. Y con muchísima determinación. No va a haber quien pueda discutir contigo. En parte normal. Porque vas a descubrir que te han mentido, te han engañado, ¿eh? Y vas a poner las cosas en su sitio. Las vas a equilibrar. Se acabaron las injusticias para ti. Veo que esto es mucho entorno laboral. O bien un entorno en el que lo laboral y económico no acaba de encajar. No vas a permitir chantajes emocionales ni mentiras. A partir de ahora la que va a tomar las riendas vas a ser tú. Evidentemente va a haber quien se ofenda. Esas ofensas, ni caso. Necesitas equilibrar. Para eso tienes que tomar esta actitud. La parte positiva. He dicho que se hace esto y hasta ahí vamos. Le pese a quien le pese. Porque hasta ahora a ti te ha pesado mucho, ¿eh? Lo que has aguantado no es poco. Y has estado esperando mucho tiempo a poder hacer esto. Y en este mes te viene. En lo emocional, vienes de una decepción. Y ya no vas a permitir más. Y es curioso porque ahora se van a girar las tornas. Vas a pasar de sufrir tú a que sufra la otra parte. Porque tú vas a tomar la determinación de que ya no vas a sufrir más. Vas a soltar el dolor.
vas a soltar el miedo, el sufrimiento. Y la otra parte se va a sentir un poco como desplazada o de lado, y aquí es cuando se va a dar cuenta del daño que ha producido. Pero es que a veces, para que se den cuenta, tienes que tomar esta actitud. Tienes que aclarar esta mente y ir a la acción rápido, nada de tonterías, teniéndolo claro cómo vas a actuar y sin pensártelo, porque has pensado mucho. No vas a tener dudas. La otra parte va a aprender, va a saber qué es cuando se giran las tornas. Vas a equilibrar la situación. Pero es bueno, porque eso va a hacer, curioso, dentro de todo lo malo, eso va a hacer que tu entorno se estabilice, sean 10 de copas, es decir, una casa armoniosa, una familia armoniosa. Bien, vamos a ver con los ángeles de la abundancia qué tal la economía. Esto puede ser en pareja o puede ser de una oferta laboral, Necesitas equilibrar, Y lo vas a hacer, pero con contundencia, Y se va a equilibrar, se va a estabilizar tu entorno. Eso es positivo. Lista de agradecimientos. Enumerar las cosas buenas de tu vida y sentir gratitud por lo que ya tienes. Te ayuda a centrarte en tu corazón, en lugar de obsesionarte por las preocupaciones. ¿Por qué o por quién te sientes agradecido en este momento? Sigue centrándote en la gratitud y descubrirás la extraordinaria generosidad del universo. Piensa cuántas cosas buenas tienes. ¿Cuánto tienes? En vez de centrarte en lo que no tienes. Porque cuando nos centramos en lo que no tenemos, nos viene más de lo que no tenemos, más carencia. Si nos centramos en qué es lo que tenemos, conseguiríamos que nos lleguen más cosas. Es decir, tengo un trabajo que es un desastre. Voy a ir a por otro trabajo mucho mejor porque me están tomando el pelo. Bien, para ello, ¿qué tengo que hacer? Liberarme de este trabajo que no me aporta nada. Porque sé que voy a encontrar. Eso sí, está bien que empieces a buscar otro antes de dejar el que ya tienes. Pero yo aquí te veo tomando una determinación contundente, Y en cuanto la tomes, bueno, va a ser un escandalazo. Ni te preocupes, ya te han tomado mucho el pelo. Pero es que en el momento en que se dé ese escandalazo, se te van a abrir las puertas, se va a equilibrar todo. Vas a dejar de tener dudas, vas a tener las cosas muy claras. Pero no te dejes llevar por lo que puedan decir de ti, Porque si no, arrastrarías un dolor absurdo, y esto no es necesario. Porque has conseguido una estabilidad en tu casa, en tu hogar, y has conseguido una estabilidad incluso, aparte de este escandalazo, económica. Si bien va a ser a través de una decisión determinante, que puede ser incluso, qué escándalo se ha montado, por favor. Pero a veces es necesario que haya un escandalazo, una bronca, para que puedan avanzar y evolucionar las cosas. Como se suele decir, más vale una colorada que ciento amarilla. Valora todo lo que tienes. Sigue así, que no te preocupe. Necesitas liberarte de esto para que se dé este 6 de oros. El equilibrio. Las cosas justas. Y a veces hay que ser un poquito borde para que así sea. A costa de que, bueno, pueda ser una discusión que a ti no te agradaría tener, pero estás obligada a tenerla. Obligado a tenerla. Vamos a ver el factor sorpresa para este mes de enero. Mira que os cuesta, A los cánceres os cuesta, ser bordes. No os gusta. Y el hecho de tener que poneros así os va a fastidiar, pero es necesario,
romance, intuición y seguridad. Bueno, viene una cosa bonita. Bueno, factor sorpresa en este mes para ti, Cáncer. Si no tienes pareja, la vas a encontrar. ¿Vas a conocer a alguien o vas a abrir los ojos con respecto a alguien? ¿Qué vas a decir? Uf, esta persona sí es mi pareja ideal. O que intuyas que le gustas a alguien, que alguien está enamorado de ti, enamorada de ti, que le gustas a alguien, que atraes a alguien. O que te vengan a decir, oye, que a X o Y le gustas, le interesas como pareja. Si ya tienes pareja y no estás por esas labores, veo que hay un mes muy bueno. Si andabas un poco así con la pareja, en este mes se rehace muchísimo la relación. Mejora muchísimo. Vuelve, no a lo de antes, sino mejor. Porque ya os conocéis. Sabéis que podéis mejorar la relación. A veces no es necesario volver a lo de antes. Que muchas veces dicen, yo quiero que vuelva a ser como antes. Es quedarse atrapado en el pasado. La relación puede mejorar tanto que sea mejor que en un pasado. A ver, más conociéndoos. Si sabéis de qué pie coge a cada uno y hay un respeto, lo que hubo antes, que se quede en el antes, que se quede en el pasado. La nueva versión de ti mismo, la nueva versión de ti misma, la nueva versión de tu pareja. Si andabais un poquito así, en este mes la relación mejora muchísimo. En ese aspecto, como acabo de comentar. Y saber que por ambas partes, que el amor que sentís el uno por el otro es verdadero. Este diablo y este tres de espadas viene más relacionado con personas de trabajo laboral o personas que, bueno, del entorno, no tiene por qué ser laboral, del entorno, que hasta ahora han estado tomando mucho el pelo, ¿eh? Esto no tiene nada que ver con la relación, porque es que llevo diciéndolo, que el entorno familiar es muy bueno. Si convivís con la pareja, la convivencia va a mejorar muchísimo. Ese es el factor sorpresa. El escandalazo se puede dar por un trabajo o por alguien que os haya querido tomar el pelo. Necesario ese escandalazo para que las cosas sean justas. Pero en la pareja no, la pareja mejora notablemente. Si estabais un poco bajunos. Si no es así, al menos lo que es recuperar la pasión también. Eso también es importante, ¿eh? Vamos a ver, consejo final. Ay, la mujer de mujer. Jaspe amarillo, otra vez de nuevo, ha salido con otro signo. Controlar las situaciones o problemas. Utiliza la fuerza y el poder que Dios te ha dado, en lugar de temer que otras personas puedan intentar controlarte. Ostras. Es lo que llevo diciendo toda la lectura. Reina de espadas. No caigamos en las ganas de discutir en plan navajero, navajera, ordinario, ordinaria, burdo, burda, no. Pero sí utilizar todo el potencial de, quieto ahí, se acabó, a mí no me tomas más el pelo. Os está recomendando lo que llevo diciendo prácticamente toda la lectura. Significa que es una información a tener muy en cuenta. Lo que he dicho, más vale una colorada que 100 amarillas. Para que dejen de engañaros, de dominaros, de controlaros, de teneros siempre en duda. Y esto va a ser rápido, ¿eh? Me ha llamado mucho la atención. Esto es con entorno, gente del entorno que dices, madre mía, preferiría que no vinieras tanto a mi casa, preferiría no tener relación contigo, voy a cortar la relación porque no me trae nada bueno. Os cuesta mucho a los cáncer poneros en esta situación, pero es necesario, ¿eh? Incluso podría ser que al tomar esta determinación de que no os fastidien más, por eso venga este buen rollo con la relación de pareja y que haya mejor ámbito
mejor ambiente, perdón, en el hogar. Evidentemente en la relación de pareja, ¿cómo no? Bueno, Cáncer, espero que te haya gustado la lectura, espero que te pueda ayudar, ¿vale? Y bueno, como os digo siempre, si hay algo que no resuene, déjalo ir, quédate con lo que te pueda ayudar. Entonces, maravilloso enero, maravilloso principio de año, con determinación, un poquito de escándalo, pero bueno, nunca va mal, no pasa nada, es la salsa de la vida, ¿vale? Bueno, valiente estén del signo de cangrejito, nos vemos o oímos en la próxima lectura, un gran abrazo.